Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos jóvenes. ¿Me escuchan? Indican por favor si me logran escuchar, necesito su confirmación. Hola, buenas noches. Hola, Carmencita, buenas noches, bienvenida. Oh, perfecto, gracias Luciano también por la confirmación. Muy bien chicos, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy. Es una reunión de primero bienvenida, darle el cálido saludo de la universidad y que ustedes puedan tener este espacio para poder disolver cualquier duda que pueda aparecer en relación a un curso de esta naturaleza. Muy buenas noches Jenny, buenas noches Richard, bienvenidos. Entonces, vamos a dar inicio con lo que viene a ser, primero, la naturaleza del curso, ¿no? Sabemos que el curso es individuo y medio ambiente, por lo tanto, nuestra relación con la materia se va a enmarcar en estos temas que vienen a ser amparados en lo que viene a ser la ecología como ciencia, ¿no? Entonces, hay un interés máximo de la universidad de poder desarrollar en ustedes este tipo de conciencia y asimismo tomar en cuenta en cualquier ámbito profesional de formación, ¿no? Entonces es lo que vamos a revisar durante nuestra estadía en este curso. Recuerden que este curso es de naturaleza virtual, por lo tanto no nos vamos a conectar por este medio todas las semanas. Ustedes van a tener que desarrollar lo que se denomina autonomía en el aprendizaje. Es decir, por sí mismos van a desarrollar una agenda, probablemente, controlar sus tiempos y poder revisar de manera oportuna, cada una de las actividades que están asignadas en el curso, ¿sí? Entonces, al ser un curso de esta naturaleza, requiere mucha responsabilidad consigo mismo y también el hecho de que puedan estar atentos a la información que se les vaya a compartir. Asimismo, el desarrollo de un alto nivel de comunicación. Es por eso que estos aspectos hay que revisarlos. En primera instancia, revisar constantemente los anuncios que se van a publicar. Los anuncios van a estar dispuestos para ustedes todos los lunes, donde se les va a indicar el tema que van a trabajar en la semana y las tareas asignadas para esa semana o actividades asignadas para esa semana. Todas las consultas, dudas, cualquier situación que quisieran ustedes comunicar, lo pueden hacer a través del foro de consultas. Un foro de consultas que va a ser atendido por mi persona, en el que yo voy a poder ir manejando toda la información y reconociendo su nivel de aprendizaje también. Recuerda que al ser una actividad controlada por ustedes, hay que tomar en cuenta muy, muy detenidamente a las fechas que se establecen, ¿no? Solamente aquellos trabajos que ingresen por el medio correspondiente, es decir, por la tarea en la fecha programada, será contabilizada. Aquellas que ingresen por otra vía, es decir, se nos olvida y lo mandamos por correo, lo mandamos por bandeja de entrada, no se puede contabilizar porque no es parte de nuestra revisión, ¿no? La plataforma de manera automática nos permite controlar las notas que han sido ubicadas a partir de estas actividades directamente y no en otros espacios, ¿no? O sea, el correo electrónico o la bandeja de entrada. Por otro lado, también el tener presente que existen fechas establecidas para las autoevaluaciones, foros y actividades de proceso. Igual estamos considerando la responsabilidad. Colocar los nombres de los integrantes en los trabajos grupales, muy necesario porque hay que ir monitoreando quiénes están trabajando y quienes se van desactivando en el proceso de construcción de sus aprendizajes. Así es que es muy importante colocar los nombres de quienes están trabajando con nosotros. Mantener constante comunicación con tu equipo de trabajo. Vamos a tener dos espacios de comunicación que vienen a ser controlados en primera instancia por un delegado o delegada, que es quien va a comunicarse directamente conmigo para resolver cualquier tipo de contingencia, dificultad, ¿no? Entonces, ese es el espacio comunicativo macro del salón. Pero también debes tener un espacio de comunicación con tu equipo de trabajo, ¿no? Es decir, nuestros integrantes del equipo de trabajo, quienes son responsables de la puntuación que alcanzamos. El grupo
se va a conformar máximo de 6 integrantes. Entonces, ellos, digamos, también deben tener un espacio para poder comunicarse y tener precisamente la fluidez de la información en su trabajo. Cualquier tipo de dificultad, como se les mencionó, debe ser gestionado por el delegado o delegada, que el día de hoy debemos definir quién puede ser o quién va a asumir esa responsabilidad. Es muy importante la labor del delegado o la delegada porque esta persona, este estudiante, va a tener la oportunidad de liderar, ¿no?, este curso, pero también el poder ir aprendiendo distintas gestiones propiamente de un liderazgo bien llevado, ¿no? Entonces, digamos que si es que en el grupo de WhatsApp del salón se vierte algún tipo de dificultad, el delegado va a ser quien va a canalizar la información hacia mi persona y para poder darle algún tipo de resolución, salida, orientación, lo que se requiere, incluyendo las asesorías, porque puede suceder que en algún momento en nuestro manejo autónomo empezamos a tener como que una interpretación errada, ¿no?, de ciertas actividades. Entonces también si hay dudas, ustedes pueden pedirle al delegado que me informe o me solicite la posibilidad de hacer una asesoría. Entonces yo lo voy a programar en la medida que nos comuniquemos a través de este estudiante. Recuerda también que las autoevaluaciones no van a tener un puntaje propiamente en tu nota final, pero estas autoevaluaciones lo que hacen es permitir medir cuánto he aprendido de esta etapa. Entonces es importante que lo lleven adelante. El día de hoy vamos a cumplir con estos dos aspectos o actividades de organización, que son la elección del delegado o delegada y la división de grupos. También vamos a revisar cuántos estudiantes somos, ¿no?, en general. El sistema de evaluación está distribuido de esta manera. Tenemos una práctica calificada, la segunda práctica calificada, la participación en clase y el examen final. La práctica calificada 1 y 2 tienen semanas definidas en las que se realizan, semana 6, semana 11. La participación en clase se va a revisar en la semana 14. No significa que solo en la semana 14 voy a participar. También podemos verificar su nivel de interacción con la plataforma y eso también es un indicador de participación en clase. El examen final en la semana 17. Muy bien. Entonces, la participación en clase se revisa de proceso y para ello existen productos que nos van a permitir medir su nivel de participación. Por un lado, estamos en construcción de un producto que es el artículo de investigación, ¿no?, que está ligado a los temas relacionados a individuo y medio ambiente, ¿no?, tema de nuestro interés, pero que esté precisamente en el marco de lo que viene a ser esta relación individuo y medio ambiente, ¿no? Vamos a empezar por la delimitación del tema y las preguntas específicas, ¿no? Son tres en la semana 3, las fuentes y fichas de resumen en la semana 7, el esquema de ideas y el plan de acción en la semana 9, las fichas textuales en la semana 11 y la estructura del trabajo propiamente en la semana 3. Entonces todo está fechado, pero también está calendarizado en su plataforma, así es que no hay problema. Si es que hay una necesidad de orientación para estos productos, se coordina con el delegado y se establece una reunión síncrona como ahora y podemos darle la orientación correspondiente. Existen actividades extras a las que se les va a invitar, que son el concurso de reciclaje y las conferencias relacionadas a responsabilidad social. Estas participaciones también tienen un reconocimiento que se va a llevar adelante a través del curso. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta o consulta, alguna duda, algún tipo de dificultad en la comprensión de esta información? Profesora, buenas noches. ¿Qué tal? Soy el alumno Vilches, de la carrera de Administración y Marketing. Una consulta respecto a cuando empezó el PDF, ¿no? Había una parte donde decía y explicaba que iba a haber clases, hablo de virtual, ¿no? O sea, participación en clase. Significa que vamos a estar teniendo, imagino que a través de, durante la semana, una hora de clase, ¿no?, en el cual aclaremos dudas. A eso se refiere cuando dice participación en clase. ¿Cierto o me equivoco? No, o por el foro. Así es, tenemos el foro,
Tenemos también la cantidad, por ejemplo, el tiempo que ustedes están en la plataforma también es medido, ya la cantidad de horas, minutos, segundos es contabilizado por la plataforma, entonces se puede visualizar, se puede gestionar ello. La participación que se revisa ya de manera síncrona como en este momento es en la semana 14, ¿no? Es decir, si tenemos algunas asesorías y participan y están presentando sus trabajos, obviamente el nivel de participación se puede visualizar mucho más rápido. Pero en este caso tenemos que combinarlo también con la participación en foros, con la entrega de, los productos de proceso, con el tiempo que están en plataforma. Entonces se va revisando todos los aspectos, Jean-Pierre, no sé si queda claro hasta ahí. Sí, profesora, me quedó completamente claro. Muy bien, muchísimas gracias por tu consulta. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta o consulta? No, muy bien. Entonces, ya que no hay preguntas, nos vamos a ir a Canvas. Sí, vamos a revisar el estado de la plataforma. Aquí está. Entonces, tenemos a través de los módulos. Vamos a verificar qué tenemos en nuestra plataforma. Recuerden que para iniciar todo curso debemos revisar el sílabo, ¿ya? El sílabo está aquí. Ustedes pueden hacer la revisión de los detalles administrativos pedagógicos que tienen que se tienen en este curso. Que de manera muy, muy, muy extremadamente sintética se ha llevado adelante ahora al explicarles sobre todo el sistema de evaluación, pero algún otro aspecto que ustedes quieran reconocer va a estar aquí en este documento, ¿no? Que lo puedan revisar detenidamente y también realizar las consultas a través del foro de consultas si tuvieran alguna duda. Como ya les mencionaba en inicio, el marco conceptual, el marco teórico que se va a trabajar en este curso es la ecología como ciencia, ¿no? Porque el interés es precisamente desarrollar y entender cómo es que este individuo se involucra con un medio que le rodea y que también lo va a modificar y transformar, ¿no? Entonces, vamos a hablar seguramente de equilibrios, vamos a ver también el impacto que tiene el propio ser humano y así como otros factores que se desencadenan de forma natural en el medio que nos rodea. Entonces, ese va a ser el marco en el que nos vamos a mover. Por eso en la bibliografía se está considerando principalmente esa información. ¿Podemos ir sumando información en el camino? Por supuesto que sí, ¿no? Eso va a depender mucho de las necesidades que tengamos y de las inquietudes que ustedes también como estudiantes puedan generar. Luego tenemos información general, el video de presentación, el foro de presentación en el que ustedes van a participar, ¿no? Y colocar aquí la información que se solicita para poder ir conociéndolos un poquito más, ¿no? Y también conocerse entre ustedes, porque ahí les va a permitir ubicarse también, quién es quién. El foro de consultas, ¿no? Por el cual hacemos las preguntas generales, ¿no? De los temas que estamos trabajando, de las diferentes actividades que se puedan estar desarrollando y algo que no comprendemos o alguna aclaración, pues lo podemos buscar a través de este foro. El cronograma visual, algunos otros aspectos complementarios que ustedes pueden trabajar. El tema de comunicación escrita es debido al producto que es el artículo de investigación, así es que también tenemos que revisar ese documento. Y aquí, como ven, y entramos en la semana 1, ¿no? O sea, esta semana. ¿Qué tenemos esta semana? El tema, ¿no? Medio ambiente, el material, ¿no? Entonces ustedes le dan clic y van a revisar el vídeo que a continuación aparece, ¿no? Entonces, aquí está. Revisan ese material. Luego pasamos al tema 2, que es ecosistema. Y de igual manera revisamos el material. Tenemos dos materiales revisados y tenemos la actividad propiamente. Primero, una tarea, ¿no? Que ustedes van a presentar y la autoevaluación. Ya habíamos señalado. La tarea es una actividad de proceso. La autoevaluación es una evaluación que no impacta en mi nota final, pero que debo desarrollarlo para saber cuánto es mi nivel de aprendizaje, ¿correcto? Luego, pasamos al tema 3 en esta misma semana y ya tenemos algunos campos temáticos que se relacionen con la investigación. El aprendizaje basado en problemas para identificar
¿cuál es el mecanismo que vamos a nosotros ir adoptando en el proceso de identificar un problema, ¿no? Un problema relacionado al campo temático que estamos revisando. Luego, la presentación del caso, que es la ubicación del caso de mi interés. No sé, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido la situación del derrame de petróleo por Repsol. ¿A alguien le puede interesar, ¿no? Entonces, ese sería un caso, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar también de alguna problemática medioambiental internacional. También, ¿por qué no? Entonces, estamos ahorita en la posibilidad, ¿no? En la discusión, en el entredicho de nuestro país, en la firma, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú. Entonces, también ustedes podrían adoptar ese campo temático para trabajar en su investigación. Entonces, aquí nos están guiando paso a paso el cómo se va a ir trabajando y luego el trabajo de investigación propiamente, ¿no? ¿Qué implica con el investigar, el tener esta actividad académica que termina aportando al conocimiento científico? En la semana 2 ya tenemos el proyecto de investigación propiamente y de igual manera tenemos campos temáticos que son propios de la ciencia y también las actividades como siempre. Y ya luego en la semana 3 tenemos la delimitación del problema de investigación, que es precisamente el inicio de todo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es ir leyendo, conociendo, buscando aquel interés que yo poseo. Como verán, en estas 3 primeras semanas, lo que tenemos es el trabajo de búsqueda de información, ubicación de un problema, identificación de un caso. Entonces, es lo que se va a hacer básicamente. De esa manera, vamos a tener organizados cada uno de los campos temáticos que vamos a trabajar en todo lo que viene a ser el ciclo, ¿no? Ya van a haber concentraciones en ciertas actividades, en ciertas áreas, de tal manera que se genere esa conciencia medioambiental necesaria. Luego, lo que se ha señalado ya es que existen estas fechas, ¿no? Las fechas que sí son claves, que hay que tomarlas muy en cuenta, tanto para las prácticas calificadas como para la participación en clase y los productos de proceso. Tanto para lo que viene a ser estas actividades calificadas como los productos de proceso, ustedes van a contar con mi ayuda en las asesorías síncronas que pueden solicitar a través de la delegatura o a través del foro de consultas también puede resolver cualquier duda que ustedes puedan presentar. Muy bien, entonces, dicho esto, me indican por favor si tienen alguna consulta sobre o duda sobre el manejo de la plataforma. No, parece que no. Muy bien, entonces, si es que todo está claro, recuerden que de igual manera, ¿no? Si es que alguna duda nos pueda surgir en el camino, a través del foro de consultas, podemos nosotros dilucidar nuestra dificultad. Vamos a pasar entonces al primer punto de las actividades que tenemos programadas para esta reunión, que viene a ser la elección del delegado o delegada. Y voy a reiterar lo que ya he señalado en el aula anterior. De mi experiencia, yo prefiero no utilizar la democracia porque, o la clásica democracia porque muchas veces resulta no representativa. Preferiría que exista la voluntad de ser líder y asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque es una gran responsabilidad, pero también es una gran oportunidad. Entonces, quisiera que alguien de manera voluntaria pueda indicarnos su disposición para ser delegado o delegada en el curso. No, esa es la primera opción que tengo. La otra ya es utilizar lo clásico, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguno? ¿Alguna señorita, algún joven que quiera asumir la delegatura? Por lo visto, ¿no? Así es que vamos a pasar a la segunda posibilidad. Entonces vamos a elegir delegado, pero por elección.
Esa es la segunda opción, ¿no? La tercera ya es el buscar lo aleatorio, ¿no? A quién elegimos a la delegatura. Muy bien, chicos, necesito sus propuestas, por favor. Vamos, chicos, recuerden que van a necesitar una persona que se conecte directamente conmigo para poder apoyar en cada una de sus dificultades. Y si ustedes, ninguno, asume la responsabilidad, digamos que se limita su capacidad de comunicación. Entonces necesitamos que, si no hay voluntarios, elijan a un compañero o compañera, ¿sí? Sí, Kareli, o sea, cualquier persona. Yo pienso que la delegatura no tiene que ver con una condición en particular, pero creo que cualquiera puede asumir ese liderazgo, ¿no? ¿No? Sí, bueno, parece que tampoco hay personas que quieran elegir a sus compañeros. Profesora, creo que es bien difícil porque no nos conocemos, ¿no? Básicamente, entonces no podemos nombrar a alguien que no conocemos. Sí, definitivamente es una responsabilidad el nombrar o el autonombrarse. Digamos que sé que no es una decisión fácil, muy pocas personas lo hacen, pero digamos que les he dado la oportunidad, ¿no? Les he dado la oportunidad. Por ahí, por lo menos, ya hubo esa oportunidad. Sí, profesora, yo comentarle de antemano por mi lado, me encantaría, pero no puedo, porque tengo dos trabajos, básicamente, incluso ahorita estoy conectado en el trabajo, entonces es imposible para mí estar pendiente, ¿no? Por temas X, entonces, imposible. Mi tiempo solamente va a ser para hacer los trabajos, pero estar pendiente de los compañeros, ya tengo muchas gestiones con los dos trabajos que tengo, imposible para mí. Pero en algún momento, quizás cuando ya esté con un solo trabajo, sí se me voy a poder, ¿no? Claro, sí te entiendo, definitivamente entiendo la figura que planteas, ¿no? Lo que sí tenemos que encontrar algún tipo de fórmula, chicos. Así es que lo otro es, como les mencionaba, ver lo aleatorio, ¿no? A quien le toque ser. Que esa sería la salida. Pero también con la condición de que, porque ahí ya nadie va a poder, digamos, salir de esa decisión, ¿no? Porque ya es el azar el que va a definir. No sé, los escucho, chicos, los leo. Coméntenme. Okay, yo voy a ir armando de todas maneras la lista mientras ustedes lo van pensando, porque como les menciono, ya no hay otra posibilidad, ¿no? Tendría que ser de forma aleatoria, tendría que ser porque alguien voluntariamente lo asuma, y lo otro es por elección. Entonces tenemos esas tres fórmulas. Ustedes lo van pensando y yo voy armando mi lista, ¿sí?
Bien, chicos, a ver, coméntenme, ¿qué han pensado? ¿Tomar otra opción o está bien el azar? Miss, ¿llamó lista? Disculpe. No, llamé lista. Ya, coméntenme, chicos, ¿el azar está bien como opción? Sí, Miss, creo que el azar va a ser mejor, porque como dijo mi compañera, aún no nos conocemos, entonces se nos va a ser difícil poder escoger. Ok, perfecto. Y van entonces las opciones señaladas. Bueno, chicos, vamos a tener que asumir la responsabilidad de ellos, ¿sí? Les pido por favor que eso sí, quien salga sorteado lo asuma con responsabilidad e inmediatamente pueda pasarnos los datos y hacer la creación del grupo de WhatsApp correspondiente, ¿sí? Ok, tenemos aquí. Están 8 jóvenes en este momento en sala. Entonces tenemos a Jean-Pierre, Carla, Carmen, Carelli, Luciano, Patrick, Richard, Jenny. ¿Sí? Entonces vamos a elegir. Vamos a darle girar. Bueno, aquí ya no hay primera, segunda, tercera. La primera que salga será la opción elegida, ¿sí? Muy bien, entonces la delegatura la tendría el estudiante Richard. Tenemos entonces a Richard Anderson, quien nos va a acompañar en la delegatura, ¿correcto? Felicidades, compañero. Muy buenas noches, compañeros. Entonces, me gustaría conocer a cada uno de ustedes por mediante WhatsApp, sería, ¿no? Ya que no quisiera ocupar el tiempo de la profesora. Así es, Richard. El primer paso para tu gestión, mi estimado Richard, es que puedas crear un grupo de WhatsApp y que el enlace nos lo puedas compartir aquí a través de este chat para que tus compañeros se sumen rápidamente. Y así no llenes tu memoria. Entonces, okay. Crea un Ahora grupo no. de WhatsApp, okay, y me pasas el enlace aquí por el chat de WhatsApp, perdón, de Zoom, por el chat de Zoom. Y está luego, bien, no. Richard, me mandas tu número telefónico, pero aquí en este chat de Zoom vas a encontrar mi nombre. Ahí tú puedes filtrar y encontrar mi nombre y me mandas a mi mensaje personal, me mandas tu número telefónico para yo poder contactarte también y que podamos estar en comunicación contigo. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya tenemos a nuestro delegado. Correcto, ya está. Muy bien, chicos. Ahora, la otra decisión tiene que ver con el tema grupal, ¿no? Yo creo que ya que hemos decidido digamos que lo aleatorio sea lo que defina nuestra condición en este momento, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a pasar a Canvas y ahorita mismo vamos a aleatorizar los grupos y nos vamos a poder definir ya como parte de un equipo de trabajo porque todas las tareas tienen la condición grupal. Entonces acá está, vamos a ver, ustedes han asistido 8, sin embargo, aquí vamos a verificar cuántos estudiantes son. Y como verán, son muchos más que 8. Así es que vamos a armar los grupos de trabajo. Somos más de 30, creo, wow. Así es. Muy bien. Grupos de trabajo. A ver.
Muy bien. Parece que esas son las condiciones que debemos tener. Sí, así es, Richard. Un segundo. Mientras vamos viendo, ahorita vamos a de una vez configurarte. Ojo, Richard, digamos que yo no voy a ser parte del grupo de trabajo en WhatsApp, o sea, ustedes no me van a tener contacto en el grupo de WhatsApp, pero contigo sí tengo que estar en contacto, Richard, porque tú eres el que me va a pasar la información que tus compañeros consideren correcto, ¿no? Entonces, si es que hay una necesidad de asesoría, tú me vas a indicar. Ok, profesora. Más bien voy a solicitar entonces a alguien del salón que me brinde su número a al chat personal del Zoom, a mí, por favor, o a la profesora para que me lo pueda brindar. Lo que pasa es que para crear el grupo de WhatsApp se requiere al menos agregar un contacto. Así es. Por favor, si alguien puede enviarle su número a su compañero, aquí al grupo, aquí en el chat Zoom, para que pueda tener la facilidad de armar el grupo. Richard, te acabo de escribir, por favor, para que me confirme si es tu número. Ah, sí, ya envié el mensaje. Ahora le respondo. Perfecto. Muy bien, entonces ya estamos contactados, mi estimado Richard. Contigo voy a trabajar de la mano y yo sé que las cosas van a salir bien. Muy bien, entonces, a ver, déjenme revisar como última instancia. Recuerden que uno de ustedes tiene que compartirle el número a Richard, por favor, para que pueda armar el grupo de WhatsApp. A ver, vamos a ver, grupos de trabajo. Vamos a dividir los estudiantes por número de grupos. El número de estudiantes por grupo deben ser 6. ¿Está bien 6 como máximo o quieren grupos de 5, chicos? Coméntenme. ¿Grupos de 5 o grupos de 6? De 6, dice Jenny. ¿Bien? Sí, ese es el número máximo. El sexto siempre compra la comida, ¿no? Bueno, eso va a depender de ustedes cómo lo manejen, pero recuerden que deben reportar quiénes trabajan y quiénes no. Listo, tenemos designar el líder de estudiante de manera aleatoria. Listo, chicos, vamos a ver entonces. Ok, ya está, ya tenemos los grupos de trabajo. Tenemos 10 grupos de trabajo con 6 estudiantes cada uno. Correcto. Entonces ahí ustedes van a poder también visualizarlo a través de su plataforma. Pero ahorita voy a abrir de todas maneras la vista para que, como todos sus compañeros van a acceder a la grabación, ubican rápidamente aquí, ¿no? En qué grupo están, a qué grupo pertenecen. No se pierdan. Este grupo 1 está Yanina, José Luis, Gabriel, André, Melanie, Cristel. El grupo 2, Carelis, Ana, Sofía, Cristian, Natalie, Cintia, Alexandra. El grupo 3 tiene Leonardo, Javier, Jim, Mirta, Gloria y Geraldine. El grupo 4 tiene a Ruth, Johan, Katherine, Alexis, Yajaira Jr. El grupo 5 tiene a Rodrigo, Anthony, Natalie, Carmen, Henry, Alexia. El grupo 6 tiene a Gustavo, Ricky, Yanela, Robinson, José y Jean-Pierre. El grupo 7 tiene a Leonel, Jorge, Saraí, Amy, Valeria, Jean-Pierre. El grupo 8 tiene a John, Carla, Leilani, Jair, Luciano y Daniela. El grupo 9 tiene a Maciel, Josué, Priscila, Richard, Grecia y Nicolás. Y el grupo 10 posee a Jenny, Daniel, Daisy, Cristina, Aldair y Patrick. Muy bien, chicos, estos serían los grupos de trabajo. Entonces, recuerden, por favor, atender a esos tres aspectos, ¿no? Mi autonomía, responsabilidad, o sea, mi autonomía está ligada a la responsabilidad.
el uso comunicativo muy necesario, ¿no? Para que podamos orientar, ayudar, asesorar cuando sea necesario, cuando haya pertinencia de ese tipo de ayuda. Y por último, la comunicación en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Entonces, es importantísimo que alcancen ello. Muy bien, gracias Richard. Ya nos ha pasado aquí el link. Chicos, por favor, inmediatamente ustedes se inscriben al grupo de WhatsApp para que después todos puedan estar atentos a cualquier tipo de necesidad, a cualquier disposición que no comprendan y que entre ustedes puedan darse la mano en ese sentido. Profesor, ese de los grupos se visualiza en la plataforma, ¿cierto? Sí, también se visualiza en la plataforma. También se lo voy a mandar a Richard. No se preocupen, se lo voy a mandar a Richard también para que puedan tenerlo a la mano por distintos medios, ¿no? No se preocupen, chicos. Se les va a enviar la información. Igual seguramente vamos a encontrar compañeros que hoy día no han asistido y que no van a saber a qué grupo de WhatsApp. También se les va a publicar el grupo de WhatsApp para que puedan ellos comunicarse con ustedes y estar en contacto. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por ahora. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado hoy y que podamos conocernos, aunque sea de Profesora, no se le escucha. Que han fortalecido mucho nuestras capacidades, pues vamos adelante con ello. A mí solo me queda agradecerles su presencia el día de hoy y, bueno, desearles éxitos en este ciclo. Recuerden que van a tener mi apoyo. Hay que gestionarlo a través de Richard y vamos a sacar adelante el curso. Luciano, no se le escucha. Uy, Luciano, debe ser la conectividad, a menos que nadie me escuche. ¿Todos me escuchan? ¿Alguien no me escucha? Parece que solo Luciano. Ah, ok. Se le oía un poco entrecortado, pero ahora sí. Ah, perfecto. Puede ser la red. Sí, la escucho, a mí sí la escucho. Listo. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando entonces en cualquier momento. En cuanto se gestione una asesoría, y también voy a estar a través del foro de consultas, de todas maneras apoyados. Un abrazo, éxitos en este ciclo. Nos estamos. Igualmente, profesora, un abrazo. Gracias, profesora. Hasta luego. Cualquier cosa, Richard, ya sabes, me comunicas, voy a estar atenta siempre a tus comunicados, a tu información. Está bien, gracias. Profesora. Chao, chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego.